Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. La semana va transcurriendo y qué feliz me siento de saber que Dios nos ama al darnos un nuevo día. Nos cuida, nos da un sueño reparador y nos mantiene juntos para así estudiar la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae como título Su consumo trae dolor. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 23 versos 31 al 32 y nos dice: No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Un grupo de jóvenes que estaba terminando la enseñanza media decidió hacer el viaje de egresados hacia la provincia de Chaco en Argentina para ayudar a niños carenciados de una escuela rural. Con alegría cargaron en el colegio útiles escolares, delantales, zapatillas, alimentos y emprendieron el viaje desde la capital del país. La estadía fue muy provechosa. Vieron en los rostros de los niños el amor nacido de un espíritu agradecido y experimentaron en sus vidas la palabra del Señor Jesús que dijo: Hay más bendición en dar que recibir. El viaje de regreso se hizo con la misma alegría, hasta que de repente ocurrió la tragedia. El colectivo que los llevaba colisionó de frente contra un camión, dejando un saldo de 21 muertos y una cantidad mayor de heridos. Toda la prensa del país mostró a padres, hermanos, familiares y amigos preguntando la razón de dicho accidente, ya que no podían entender el porqué de tan terrible tragedia. Horas después de la tragedia, los medios señalaban su causa. El imprudente conductor del camión había salido a la ruta en estado de ebriedad y en esa condición cruzó a la mano contraria, causando la muerte de una veintena de inocentes y a él mismo. ¿Cuánta sabiduría hay en el consejo bíblico que intenta detener a los hombres para que no consuman bebidas embriagantes? Aquellos que lo hacen están entregándose en los brazos de Satanás. Se empieza consumiendo solo con amigos, en fiestas o en alguna celebración, pero poco a poco el alcohol ocupa un lugar importante en la vida del individuo. Satanás lo sabe e intencionalmente pone al alcance más alcohol para convertir a la víctima en su esclavo. Cuando la persona no tiene voluntad ni dominio sobre sí misma, entonces la lleva a la destrucción. Hombres y mujeres, familias y amigos, ¿cuántos han sentido los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas? Es reconfortante saber que cuando Dios nos pide que no consumamos bebidas alcohólicas, lo hace porque desea cuidar nuestra salud y cuidar a nuestros semejantes. Gracias a Dios por los innumerables consejos de su palabra. Alabado sea el Señor por cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros semejantes. Que esta mañana al comenzar podamos pedirle a Dios siempre un sabio consejo y que siempre podamos seguir sus pisadas para vivir así una vida saludable y llena de felicidad. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. Ejemplos y enseñanzas de las Escrituras. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima!